hicieron por el Halloween. Ay, mira, me encanta que todo esté así. Ok, todo está de Halloween ahorita. Mira, están como todos los characters. Mira, voltealo, voltealo. ¿Quién es? Son Mickey viejito. Son Mickey viejito. Ah, ¿quién es? Qué bueno que quitaron el mundo de los insectitos, todo de la fregada. Está padrísimo. ¿A dónde? ¿Aquí era? Uy, un shawarma me voy a comer ahorita. Ese shawarma nos vamos a comer ahorita. ¿Viste volar Spider-Man? ¡Padrísimo! Y es fake. ¿Qué comemos? Son conos. Una cosa sana. Es mac and cheese con tocino. Y este es chili con carne. Así se llama, no soy pocho. Está bueno. Me dio flojera regresarme a tirar esto, así que... No voy a subir a... Mira, ahí en Basural. Dice es un pésimo lugar. No sé qué sea peor para enamorarte, ¿Dice o el aeropuerto? ¿Guapísimas? En Disney chavas muy guapas. ¡Órale! Capitán América. Es Thor. ¿Ya viste a Thor? Okay. ¿Cuál es tu Avenger favorito? Thor, Iron Man. 1-1. ¿El tuyo? Iron Man. ¿Cuál es su Avenger favorito? Pues fíjate que precisamente Loki para mí es así como que... Y me gusta su serie, así es que si no la han visto en Disney Plus, se las recomiendo porque está muy padre. Es un personaje que su carácter es similar al mío, así es que me cae bien. Scarlett Johansson. Bueno, Scarlett Johansson me gusta, pero no como personaje, me gusta como... Ella le gana todo siempre. Si alguien fuera parte de Loki, pudiera ser... Captain America no me gusta a mí así. No, es como demasiado bueno el güey. Demasiado Boy Scout, no me gusta. Hulk, no defiendo al güey, la verdad. No sé cuándo, si se enoja, cuándo no se enoja. El otro que me parece que es un superhéroe de pacotilla es el de las flechas. Las flechas, ¿cómo se llama ese güey? Nadie sabe. Nadie sabe. Thor, bueno, pues es Thor, ¿verdad? Thor es Thor. Pero sí, yo creo que Loki. ¿A ti Loki no te delate? Sí, pero... o sea, el más perro es Iron Man.
Iron Man no. Iron por Man muchísimo. Tiene, claro que no. Iron Man nomás tiene bueno, lana. Bueno, el más perro es Thor. Iron Man nomás tiene lana y eso no es un superpoder. Spider-Man se me hace como que demasiado adolescente para mi gusto. A mi papá no le caen bien los adolescentes. No, sí me caen bien. Lo que pasa es que tienen defectitos. Por eso yo ya no soy. Ándale, ahí viene Loki. Ahí viene Loki. Ahora vi los cuernos de Loki. ¿Y esos cuernos de Loki serán porque le pusieron cuernos a Loki? ¿Qué opina usted? ¿Cuántas veces te has subido a este ride? ¿Cuántas veces? Muchas. La última vez prometí no volverme a subir, pero hoy me voy a subir dos veces y me guacaríe. No me gusta. A mí me choca este, pero llevo como una hora en Disney y no me he subido a ningún juego, así que... Hola. Te contamos que este es un juego que no nos gusta, pero nos gusta la mala vida. Entonces venimos a, pues, a sufrir. Aquí este que antes se llamaba Tower of Terror y ahora es un juego de los Avengers. No, de Guardians of the Galaxy. No, digo de Guardians of the Galaxy. ¿Pero que no son parte también de los Avengers, alguno de los Guardians of the Galaxy? No. ¿No? Ah, entonces no. Ok, bye. Adiós. ¿Cómo nos fue, maestro? Oh, hombre, de la patada, oiga, me subieron con engaño a esa cosa. Qué bárbaro. 100% recomendado, me subí dos veces. Ánimo. ¿Cómo nos fue en el ride? O sea, fuera de broma, yo no soy de vomitar en los juegos, pero casi. O sea, porque comí justo antes, así que en la segunda vuelta ya al final sí me mareé como... O sea, ya perro, pues. Muy perro. Muy feo. ¿Tú, Willy? Igual. ¿Te van a subir este juego? ¡Obi! ¡Me encanta! Este nos gusta, pero conmigo nos gusta. Me gusta, pero nos gusta. Caminas como un degenerado. Ahorita yo creo que ya llevamos como unos 5,000 pasos. Sí, salimos, ¿qué? Como 4 vueltas al parque.
Pues no sé, pero ahí llevamos mucho. 5,000 pasos llevamos. ¿En serio? En serio. O sea, con 5,000 más ya es lo que normalmente tienes que caminar diario. 10,000 pasos son como, ¿qué? 5 kilómetros. Cada paso sería un metro. Cada paso tuyo es un metro. Son 1,000 pasotes. Así. ¿Cómo va? ¿Qué tremendos zapatitos con tamaños zapatitos con tremendos pasotes? ¿Cómo va? ¿Qué pasitos tan chiquitos con tremendos zapatotes? Esa cosa. Es que mira, las piernas de Anelín son como tiqui 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 tiqui. Cada vez que da cuatro pasos, yo doy uno. ¿Te alcanza siempre? Sí, trata de alcanzarme, pero no. ¿Qué nos falta, Nelly? Todo Disney. Estamos en California Adventure. Pero me acaban de decir algo muy triste, que por Halloween está ahorita cerrado Haunted Mansion porque creo que lo estaban redecorando o algo así. Y es justo el que más me gusta, que es de Jack. Pero no importa, es el lugar más feliz del mundo aquí. No puede estar uno triste. ¿Te has subido ese tren? Claro, muchas veces. Ahorita me quisiera subir, de hecho, para no estar caminando ya a estas alturas. Me hará una chulada. Pero a esta, así a este nivel, no llega porque son puros chaparritos los chamacos. Entonces, no, pues nomás se cuida uno ya, ¿no? Hay que seguir la vida. Mayor, como que no tuvo infancia. Está bien, está padre, pero me viene ahorita como pastoreando y quiere lavar el coco. Vas a entrar a Star Wars, ponte en no sé qué. Bueno, pues sí, pues esta ni había nacido cuando te digo que en 1977. Bueno, tú tampoco habías nacido, Eric Nieto. En 1977 hacía cola yo para ver la primera película de Star Wars. ¿Dónde la viste? También en San José, California. Cuando vine aquí por primera vez no podía ni hablar, o sea, realmente tenía, o sea, como emocionado, la piel de gallina. ¿Qué es esto? Vean esto. Estamos como en un mundo de la película. Me fascina, me encanta. Y hoy nos vamos a subir un juego que no me he subido, que es nuevo, que dura como 20 minutos. Es de los más largos de Disney. Vamos a ver si es cierto. ¿Cómo ves, Anneli? Tepetongo. ¿Has ido a Tepetongo? Justo les iba a decir que nunca he ido a Tepetongo, pero Carlos siempre dice está como Tepetongo, así que... ¿Tú fuiste alguna vez a Tepetongo? He pasado por ahí, no me he podido bajar, pero sí. Es que dijo Leonardo que está como lleno como Tepetongo, le dije, ¿has ido alguna vez? No, yo creo que Tepetongo se puede llenar más que Disney todavía, pero se pone bueno también aquí, ¿eh? Nunca he estado en este juego, no sé ni de qué se trate, o sea, de Star Wars, pero... ¿De qué se trata este juego? No tengo la menor idea, es una experiencia más inmersiva, se puede llamar, no sé si existe la palabra, pero más integral, digamos, real que las otras, según lo que leí. Ya lo veremos, vamos a ver qué tal, vamos a ver. ¿Qué es esto? There's a clear path to the turbo lift at the end of the hallway. Turn right.
I won't let them out. Who picked these two droids anyway? I know. ¿Cómo les fue? Buenísimo. Ha sido el mejor juego que me he subido en toda mi vida. Literal, lo mejor. La cosa con los juegos es de que muchas veces se siente como que ya sabes qué va a pasar. O sea, como que ves el caminito y todo. Aquí el coche no está pegado a nada, son llantas. O sea, y se mueve a donde le da la gana. Pero de repente te enganchan y ¡brum! Agarras como de verdad. Agarras monte y vámonos. ¡Wow!